Dirigentes sindicales se oponen a una propuesta legislativa que busca evitar su reelección indefinida. La consideran como un nuevo ataque. La iniciativa también establece que rindan cuentas ante el Ministerio de Trabajo. El Frente Unitario de Trabajadores se reunió este lunes para analizar las medidas que tomarán frente a la iniciativa que se tramita en el legislativo que busca evitar la reelección indefinida de los dirigentes sindicales. El proyecto presentado por la legisladora del Partido Social Cristiano, Sofía Sánchez, plantea reformar el Código del Trabajo para, entre otras cosas, disponer que los miembros de las directivas de los sindicatos de trabajadores sean electos solo para un periodo de 4 años y con la posibilidad de ser reelegidos por una sola vez. Esto para evitar su perennización en estos puestos de dirigencia social. Sin embargo, los líderes sindicales, conocidos ya desde hace varios años, se oponen a aquello, como José Villavicencio, quien lleva más de 10 años en la vida sindical. Hay un ataque a los dirigentes diciendo de que tenemos sueldos dorados. José Villavicencio tiene ingresos de $860. No sé si eso será un sueldo dorado. Aseguran que la propuesta es inconstitucional y que no hay perennización, pues sostienen que cuando terminan sus periodos dirigenciales regresan a sus puestos de trabajo. Por ejemplo, el compañero Ángel Sánchez dejó la presidencia y está en la Secretaría General de la CEOS. Él es conductor del trole y está nuevamente en su puesto de trabajo y está aportando a la dirigencia. Aunque eso no ocurre con todos. Jorge Benavides, ex viceministro de Trabajo, sostiene que la reforma es plausible y que no viola ningún tipo de derechos ni convenciones internacionales. Este principio que es básico, que está establecido en la Constitución, de la alternancia para todas las formas de organización. La reforma también propone que una vez que los dirigentes terminen su periodo, rindan cuentas ante el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué tenemos que rendirle cuentas al Estado? ¿Acaso que el Estado ecuatoriano, el Ministerio del Trabajo, entrega recursos a las organizaciones sindicales para rendirle cuentas? Si bien no tiene una característica de ser recursos públicos, es importante que esos principios que están establecidos en la Constitución sean recogidos, por supuesto, en la ley orgánica que regula el trabajo, pero también, sobre todo, en los estatutos. Según los dirigentes sindicales, ocupar esos cargos no representa un negocio. Aseguran que continúan por años en el liderazgo social por confianza de sus propios miembros.